Estamos inaugurando nuestras instalaciones, que les hemos hecho muchas modificaciones en infraestructura. Hemos mejorado el área de tesorería, hemos construido esta esclusa para mayor seguridad de nuestro traslado de valores. Estamos lanzando tres herramientas tecnológicas que nosotros consideramos de que nos van a poner a la vanguardia del mercado. Tenemos hoy las handhelds, que va a permitir de que tengamos un mayor control, tanto nosotros como nuestros clientes, de las remesas y recolecciones que les realizamos. También estamos lanzando la utilización de tablets de ATM para el monitoreo de los ATM. Y también estamos lanzando un dashboard que nosotros vamos a dar un usuario y ellos van a poder ver en línea qué es lo que está pasando con sus movimientos de valores. En Nicaragua tenemos una gran confianza y estamos apoyando con nuestra inversión para arrancar con más agencias en el interior del país, una inversión grande en tecnología para controlar todo el proceso y toda la cadena de efectivo del país. Y por último, todo un entrenamiento para todo el equipo y todos los colaboradores de la organización y unidades blindadas. Nosotros nos debemos a los clientes y nuestro propósito es entregar tranquilidad y confianza en ellos. Y esa confianza nos compromete a cumplirles. Confiamos mucho en el mercado nicaragüense, en el futuro de Nicaragua. Consideramos que hay una demanda para que nosotros nos ampliemos en otras rutas que ya tenemos. Por consiguiente, el próximo año vamos a tener nueva agencia y una mayor cantidad de unidades móviles blindadas.